Hola amigos y muy bienvenidos otra vez a una nueva edición de Blood. Creo que esta es la parte número 32, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Bueno, venimos de completar el mapa secreto, muy cortito y fácil, ya saben, y el mapa del cementerio, el cual estaba más grande de lo que pensaba. Y bueno, continuamos la guía de Blood, nada más queda este y dos mapas más, o sea un total de 3. Y sí, venimos de completar este mapa. Sí, ya casi terminamos la guía. Realmente, por un lado que bueno, porque ya vamos a terminar la guía y pues sería otro proyecto terminado, sería genial. Pero por otro lado, acá creo que había sectarios. Ajá, y sí había, ¿y por qué no me había equivocado? Tomen por putos. Y los que quedan, los mato con esto. Muere por puto, perfectísimo. Ok, me dejaron muchos corazones, qué bueno. Mountain Pass. Sí, así se llama este mapa, Mountain Pass, el cual era muy largo y un poquito difícil por lo que recuerdo. A ver si no me equivoco y era fácil al final, pero no creo. Y bueno, ya casi vamos a terminar la guía, solamente queda este mapa y dos más. Sí, por un lado, repito, qué bueno por terminar otro proyecto, pero por otro lado, qué nostalgia se va a terminar este juego tan bueno. Ok, aquí. Ok, perfecto, esto era un secreto, no me acordaba. Danger, ok, peligro. Pero ese ojito creo que me lo voy a guardar. A ver, si hay que avanzar mucho y no hay enemigos, creo que lo voy a tener que tomar como quiera. Ay, sí, me parece que sí lo voy a tener que tomar. Si no, después creo que ya no puedo volver o no sé, alguna mamada así. Y se va a quedar. Así que bueno, vente con papi, no te quiero dejar ahí solito. Y bueno... aquí está este mapa, el cual, la verdad, no lo recuerdo muy agradable que digamos. ¡Qué mamones! Y no había grabado. ¡Ay, qué pedo! Estaban en la ventana. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! Me encanta cómo arranqué, cabrón. Pero qué mamadas. O sea, qué puto. ¿Cómo sacan HP? Y apenas me asomo. Ok, ¿cuántos corazones me dejan? A ver, creo que primero voy contra ellos. LOL, qué pedo, no soy alertado ni muy imbécil. A ver, voy contra ellos y después voy a tomar el ojito. Tomen putos. Perfecto, ¿dónde están? Ok, ahí. Ay, odio cuando los ponen así en ventanas. Uy, 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 ahí hay peligro de caerme. Algo muy particular de este mapa era que hay que cuidarse mucho de los precipicios, porque hay muchos. Te caes y vales verga. Así que hay que cuidarse mucho de eso en este mapa. Grabamos. Ahora sí, no queremos que ocurran mamadas. Peligro. Ok, una calavera. Necesito llave. ¿Cómo iba a saber yo? Ah, ahí está el cráneo. LOL. Ignoren lo que dije. Pero no sé por qué está en color verde. ¡Oh! Casi me caigo por tomar esa mierda. Aquí. Uy, una armadura, pero miren qué posición más puta. Ay, ni siquiera la necesito. Uy, cabrón, que casi me caigo. Uy, 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 aquí no hay nada. Es decir, no te puedes caer a la mierda. Y bueno, este mapa es muy probable que nos lleve toda la edición. Es casi un hecho. Uy, uy, uy. Tomen por pu... ¡Oh, no, mames! No les di. Tomen. ¡Otra vez no les di! ¡Qué pedo! Toma, puto. Muéranse todos. ¡Ay, qué mamones! Obvio cuando esquivan. Bueno, me parece que fue culpa mía ahí de no atinar, simplemente. ¿Tú qué haces? Creo que subes el elevador o lo que sea. ¿Qué hay acá? Oye, un sectario, eso hay. Como odio los sectarios. Y creo que en este mapa van a abundar. Que va a haber un chingo, me refiero. Así que, pues no va a ser de mi agrado. Tú te vas a la mierda con una bomba. Que te vayas a la... Ok, se murió. No le di bien y se murió. Y a veces que le doy de lleno y no se mueven. O sea, qué pedo con eso. Es muy raro. Aquí, después... Ok, hay una puerta. No me acordaba de que había una puerta ahí. A ver, este carrito creo que se puede mover. Debe haber un botón o algo que lo mueva. Para subirme allá, justamente. O tal vez no sé, un botiquín. No, me parece que me tengo que venir por acá. Ay, no, mierda. No. Ay, se bajó la puta madre. Esperen, ¿cómo tenía que hacer acá? Ya me olvidé. Ajá. ¿Cómo te mueves? Ok, era así, pero ¿cómo ibas a ver si esto no tiene ninguna palanca ni nada? Ay, qué cosa tan troll. A ver, ¿cómo le hago? Perfecto, así. Está medio cabroncito de descifrar cómo se mueve esa cosa. Pero bueno, con esto... what the fuck, ¿qué hice con este botón? Yo pensé que iba a abrir esta compuerta. Súbete. Y mientras te subes voy a averiguar qué hay por acá. Ay, eso hay. Zombies. Una bomba y a la mierda los dos. A ver si funcionó. ¿Te moriste? ¿Te moriste? Dime que sí. LOL, ¿cómo le voy a decir que me diga que sí? ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Me atoré! ¡What the fuck! ¡Qué mamones! ¿Cómo sucedió eso? No entiendo. Si no eres... Me confundí de cadáver. ¡Ay, la mierda! Odio cuando pasan esas cosas tan troll y raras. Pero qué mamadas. O sea, ¿cómo me trabé ahí? Fue muy cabrón. Ah, aquí que hay un teleport, no me da ninguna confianza. Y un poder de invisibilidad, perfecto. Muere un tiro, deja de joder. ¿Qué pedo? No se abre ahorita, resulta. Bueno, vamos a aprovechar el poder y nos venimos por acá. Y no mames, era esto. Ah, qué pedo. Yo que estaba... Ay, no mames. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se abre esta mierda? Tenemos un botiquín de reserva, esto es bueno. ¡Ajá! Allá se abrió. Muévete otra vez. Vaya, hay que parece descifrar acertijos aquí o no sé qué. Hay como que hay que descifrar cosas, puzzles. Se abre esto, se abre lo otro. Eso me molesta un poco. Muere, no se joder. ¿Qué hay por acá? Uy, estoy en la cima. O bueno, no sé si en la cima de todo, pero estoy bastante alto, miren esto. Si le temes a las alturas, este no es tu mapa, entonces. LOL. Vámonos. Por aquí, ¿se abre? Ajá, ahí donde estaba el sectario. ¿Tú qué eres? ¡Mierda! Me atoré. No sé qué habrás hecho, pero vamos a guardar. Ah, creo que abriste la puerta ahora sí. Perfecto, por fin se abrió. Vamos a bajar. No tengo idea de dónde nos vayamos, pero hay que bajar, hay que conseguir la llave de cráneo. Es el objetivo ahorita. Y sí, este mapa pinta para rato. Seguramente, repito, nos lleve toda la edición. Pero bueno, ya casi terminamos la guía, chicos. Sí, ya casi la terminamos, así que bueno. Hay que darle... ¿cómo se llama? El último esfuerzo para terminar Blood, este gran juego. Sí, nostalgia por eso, porque es un gran juego y ya se va a terminar. Mucha nostalgia, pero repito, qué bueno que terminemos otro proyecto. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer botiquín, hay uno de reserva. Ok, llave ojo. Tengo que volver hasta ahí entonces, cuando la consiga. La cuestión es dónde está. Ok, se quedó atorado, este imbécil. Miren, si me hubiera atacado me hubiera sacado un chingo de vida. Pero no me atacó porque está idiota. Ajá. Ahí está la llave... ¿Cómo se llama? Llave... ¡Ay, la mierda! Ah, ok, sí se puede tomar. Ya, llave ojo. ¡Ay, no mames! Ah, no, esa rajadura era simplemente para subir el agua. No había nada adentro. O eso creo. Subimos. Mierda, que está bien pinche alto. ¡Vamos, Caleb! Ok, no sé qué culpa tenga Caleb, pero bueno. Y subimos. Vamos a colocar la dichosa llave. Uy, salvamos acá, no me da confianza. Uy, miren esto. No me acordaba de esta parte. Repito, si le tienes miedo a las alturas, no será tu mapa. Uy, sube. Ok, sube bien pinche lento, no mames. LOL. Me dejo la Thompson por las dudas, para paralizar a algún pendejo. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! No, cagué. ¡Qué trampa tan hija de puta! Y me caí. Ay, ya tenían que empezar los fails. No, odio cuando empieza un fail y empiezan todos en cadena. Por fin brincó el pendejo. Sí, cuando pierdes una vez, después pierdes todo seguido. Maldita trampa troll. A ver, ahora sí los voy a atender. No me van a sorprender. Ay, aún así me sacan HP. Brinca. Uy, un caminito estrecho. Cruzamos. ¿Y aquí qué? ahí abajo ya he ido, tú te bajas y ¿qué más acá? Ok, una de estas torres, cierto que hay que ir activando esas cosas. Me había olvidado, qué pedo, me caí como un pendejo, ay, estúpido, brinca, uy, ahí tú baja, vamos, baja, no había grabado encima, vamos, ¿por qué me caí como pendejo? Ahora súbele. Oh, cómo tarda este elevador, podrían haberlo hecho un poquito más rápido, mínimo. Brincamos y con cuidado cruzamos esto. Uy, casi me caigo. Aquí salvamos. No quiero volver a matar a los sectarios. Ay, se despertaban estas mamonas. Y ahí está la llave. Perfecto, llave cráneo, lo que quería. Tú mueres. Y tú estás herida, creo. O no, no sé. Muéranse las dos. Ay, no, quería hacer doble kill. Le quedaba tan poquita HP. Podía haberse muerto. Tomamos esto. Ahora que lo pienso, he tomado el ojito de principio. No me acuerdo. Pero hoy... Bueno, para no dar la vuelta, volvemos por acá. Me saco un poquito de HP, pero no me importa. Volvemos por acá. Y regresamos a esta zona disque fábrica. Sí, parece una zona industrial. Sube elevador de mierda. ¿Cómo tardan los elevadores en Blood? Bueno, no todos, simplemente algunos. Pero es molesto. ¿Cómo subo ahí? Ah, es con el teleport, claro está. Vamos al teleport. Vamos. Perfecto. Quiero sacarme una duda. No me acuerdo si tomé el ojito, me parece que sí. Sí, seguro, ¿verdad? Sí, lo he tomado. Pero bueno, tengo 100 HP, ¿de qué me quejo? No estoy mal, nada mal. Salvamos. Y este mapa se está poniendo cada vez más grande, así es, pero no está tan mal, me agrada, no está mal el mapa. Uy, puto, ¿cómo me tiró? What the fuck, ¿cómo me tiró? O sea, qué mamón, lo único que hace es tirarme porque ni siquiera me tocan los pendejos. Sirve para tirarte al acantilado y mandarte a la mierda nomás. Quítate. Fuck, odio esos bugs que a veces se lo traspasa. Bueno, sí se lo traspasa, pero a veces cuando te ataca es supuestamente cuando le puedes disparar, pero a veces lo traspasa el disparo. O sea, no mames con esos bugs. Uy, no sé si voy a llegar hasta allá. Grabamos, no quiero matar otra vez a los fantasmas. Ay, no estaba tan lejos. Pensé que estaba más lejos. Uy, tengo miedo de que salga alguna trampa troll. Brinca. Lo bueno es que Caleb brinca bastante alto. ¿Tengo esa llave? Ay, no la tengo. Ah, me parece... Ajá, sí. Me acuerdo de esto un poco. Había que buscarla por acá. Está muy estrecho. Perfecto, ahí ya estaba. ¿Salen sorpresas? Ok, no. Uy, que estamos altos, cabrón. Ya se me están congelando los mocos de tan alto que estoy. Bueno, a mí no, a Caleb. LOL. Toma. Perfecto, se murió. Y abrimos acá. Hay que ir activando... Esas especies de torres que activamos donde estaban las gárgolas, ya se acuerdan. Hay que ir activando una por una de esas cosas, así hasta llegar hasta la última. No me acuerdo cuántas eran. Han de ser 3 o 4 o más. Tal vez en el número de llaves, que son 6 llaves, serán 6 de esas cosas, no lo sé. Pero bueno, después lo vamos a averiguar. A ver, quiero saber... Perfecto, ya llegamos a esta zona. Qué rápido, la verdad. ¡Ah, putos! Odio las encrucijadas donde te ponen sectarios de ambos lados encima. Son molestas. Aquí hay una de esas cosas otra vez. Vamos 2 con esta. Vamos bien. Salvamos. ¿Qué pedo? Ah, necesita llave luna. Hay que ir a buscarla entonces. Un árbol forever alone, lol. Y... Ah, ya me acordé de esta zona. Había perros, me parece, más adelante. Sí, había perros. Y hay que esperar a que venga esa pinche cosa. Ay, que cómo tarda, me acuerdo. Cómo tardaba, cosa troll. Y sí, pero no soy Chuck Norris como para llegar de un salto hasta allá, así que... Hay que tomar esa cosa a fuerzas. Vamos, cómo tarda. Apenas venga, grabo. Así no tengo que esperar otra vez. Aquí salgo. Perfecto. Uy. Mierda, tienes que llegar hasta tope. Ay, cómo tarda. Podrían haberlo hecho un poquito más rápida, pero bueno, vamos a esperar y ser pacientes hasta que esto llegue. Hay que armarse de paciencia con estas cosas, porque miren cómo tarda. Luego le pongo a silbar y perfecto. Por fin. Vamos a activar esta cosa. Ay, zombies. Qué facilito. Tomen, putos. Mierda, y no le doy bien encima. Pero nada, no son problemas, son simples zombies. A la mierda, toma. Ay no, se me fue la cosa esa. Ay no, te lo puedo creer. Se me fue esa... Ok, ¿qué hay aquí? ¿Qué es eso? Ay no, seguramente debe estar... Ah, ok, está muy alto, ni siquiera lo llevo a ver. No sé qué era eso, pero... es una especie de recoveco extraño. Y bueno, hay que esperar a que otra vez venga esta cosa, se me ha escapado. Ay, cómo tarda. Es increíble lo que tarda esta mierda. Aquí salvamos para no volver a esperarlo otra vez. Brinquito. Y hay que esperar hasta que esa cosa llega a tope. Vamos, llega a tope. Y arranca para el otro lado. Uy. A esto sí que le llamo ser una tortuga de ¿cómo se llama? Bueno, esta cosa aquí, transportador, como sea. Lol, es una tortuga esto. A ver si ya llego brincando. Perfecto, sí, ya llego. Ay, fuck, me están hablando. Ya regresó. Y bueno, rápidamente continuamos. Y sí, no me estaban hablando, fue mi imaginación. Lol, ¿me estaré volviendo loco o qué? Tal vez esa cosa tardó tanto y me volví loco. Lol. Nada, no creo. Ok, ¿cuál se abrió? Me parece que este. Sí, este. Y bueno, continuamos con este mapa. Ok. Ah, ya me acordé de esta zona, que había estas barandillas que había acá. Uy, algo malo va a pasar cuando toque eso. Mientras no sean sectarios, todo bien. Ay, no. Salvo. Ay, es una araña. ¿Y ahora cómo me libro de esta mierda? Tendré que... ¡Lol! Entró la puta. Creo que la tengo que matar. ¡Fuck! Se la guió. Ok, se bajaron las cosas. Entonces te mato así. Sí, si se acuerdan, en la parte anterior se murió muy fail con los... con el napalm. A ver si la podemos matar así. Ya le debilité un poco. No te me vayas a caer, pendeja. Te quiero matar. ¡Uy! ¡Se cae! ¡Perfecto! Se murió. Y no se cayó. Y ustedes mueran. ¡Largo! Araña asquerosa. Perfecto. Ya tenemos... Ok, no conseguí nada ahí. ¿Por qué digo ya tenemos si no tengo nada? Uy, ¿cuál era? Me parece que este es el que tengo que ir ahora. Perfecto. Uy, esta sí era de los perros. Perfecto, tengo Tesla para combatirlos. Esta era la de los perros. Pero bueno, hay es un espacio bastante amplio. No creo que traigan problemas. Y bueno, ya vamos avanzando bien en el mapa. Ya no falta tanto, creo. Pero bueno, no vamos a alargar tanto la edición. Yo creo que este mapa ya la terminamos por hoy. La edición pasada ya fue bastante larguita, así que en este mapa solamente vamos a hacer... en esta edición que diga, solamente vamos a hacer este mapa, creo. Y sí, miren, ningún problema contra esos perros. ¿Cuántos había? Tres... como 8 perros había. Había bastantes. Ok, ¿qué pasó con esto? Ah, ok, perfecto. Por un momento pensé que me quedé atrapado ahí, pero no, se sube, era lógico. Y activamos esta madre. Ok, se baja esto. Ay, mientras no haya sectarios. Los sectarios son los más molestos, creo. ¿Por qué tengo que hablar? Fuck, hay de los dos lados, me parece. O tan solo de uno, no sé. Ay, no, hay de los dos, qué pedo. Muere por puto. Ok, uno menos. No muere, pedazo de mierda. Mierda, tomé el corazón. Bueno, mejor, no me sacó HP ese puto. 100 de HP, perfecto. Y creo que ya me voy, ¿o no? ¡Fuck! No, todavía no me voy. Ay, malditos sectarios, cómo joden la verga. Ajá, creo que esto sí ya era la parte final. Ahí estoy hablando mucho, muy seguido, pero a veces lo amerita. Como es este caso. ¿Y eso qué? ¿Será un teleport o algo? supongo. ¿Qué hiciste? Ah, no, no era un teleport. ¡Ay! Eso hizo. Más hectáreas, putos. ¿Cómo los odio? Como esto, un teleport. ¿Y dónde estoy ahorita? No sé. Pero como ven, sí está grandecito el mapa. Grandecito. Pero bueno, creo que ya casi lo terminamos. Sí, de hecho sí. Ok, ya. Bueno, la verdad más corto de lo que pensé, pero... A ver, no sé si... Mierda, nada más un secreto, qué mal. Mina abismal. Bueno, a ver... No, yo creo que lo dejamos para la próxima edición, este mapa. Uy. A ver, me los chingo a ustedes. Y a la mierda. ¿Qué pedo? ¿No murió? Ay, no mames, no te lo puedo creer. Se cayó. Y no había grabado encima. ¡Qué puto! ¿Cómo te odio? Se cayó. Ay, ay, ay. No había grabado encima. Pero bueno, ya empecé a jugar este mapa, ¿verdad? Se murió. Y... allá hay otro. Ya lo vi. Toma. Perfecto en el blanco, por puto. Odio esos sectarios bien putos. Por arriba si tú también los odias. O si jugaste Blood y te joden también mucho. A mí me joden un chingo, la verdad, esos mamones. Es que sí, son molestos. A huevo. Tun, tun, tun. Esa música me gusta. Ok, este tanque se explota. Bien. Una rajadura. Perfecto. ¿Dónde llevas tú? Ok, secreto, ¿verdad? No era un secreto. Podía haber sido. Pero bueno, no sé. Así lo quisieron hacer ellos, no sé. ¡Qué mamadas! ¿Cómo me sacan tanta HP? Exploten. Perfecto. Toda la mierda voló. Ajá, ajá. ¿Qué más? Un estanque. Más zombies. Muere. Uy. Que te mueras. Por puto. Ahí está. Ok, ya empezamos a jugar el mapa. No sé qué dicen. Lo termino el mapa. Por lo que recuerdo no era muy largo. Yo me acuerdo que no era un mapa largo. Yo creo que sí podría terminarlo. Para la próxima solamente quedaría el mapa del castillo. Uy, ese sí que era gigante. Era gigantesco el mapa del castillo. Ahí tú te mueres. Por si cuentas como enemigo, no sé, por las dudas. Después queda el mapa del castillo, el cual era gigante. Pero ese sí, sin duda, para la próxima edición. De hecho, no sé cuánto nos vaya a llevar. ¿Qué pedo? ¿Con quién me atoré? A ver, los dos. Muéranse. Mierda, quería matar a los dos. ¿Esto se abre? ¡Ay, qué pedo! ¿Cómo me atacaron tanto? Por un momento pensé que me atacaron por la espalda. No, eran estos. O sea, what the... ¿Dónde se fueron encima? ¡Puta puerta! ¡Te odio! Toma por putanazo. Muere. ¡Ay, qué mamones esos sectarios! ¿Cómo los estoy odiando? Más que nunca. Muere, zombie de mierda. ¿No hay más? No sé más. Perfecto, ahí están los tres. Murieron rápido. Y sí, chicos, este es el penúltimo mapa, aunque no lo crean. Penúltimo mapa de una minita. Una minita, no, no es una chica, no, no se crean, ¿eh? Un mapa de una mina, que quise decir. Mina abismal. Ok, peligro. A ver, seguramente... Sí, suicidio emo. Entonces no crean que soy un emo, saqué antes. Seguramente me moría si me caí ahí. Así que para qué... LOL, necesito llave. Supongo que lleva a otro lado. O llevará al mismo, no sé. ¿Aquí qué? Ok, miren esto. No sabía de este atajo. Uy, ¿dónde están? No sé. Ay, no, se cayeron bajo la... Ah, no, allá están. Mueran. Creo que no se puede sumergir aquí. ¡Putos, mueran! ¡Qué mamones! Aquí no se puede pasar. O por ahora no, no sé. Tal vez después se pueda. No se puede sumergir, no se puede, no. Queda acá. Necesito llave. Subamos. Y ahí también necesito llave. ¿Tengo llave? Ajá, sí tengo la llave fuego. Toma por puto. Sabía que tenía que haber un mamón de esos. Perfecto, un ojito. Como me viene bien. Ya había conseguido uno, pero siempre te lo bajan. Como quieras. Muere tú. Y falta el otro. A la mierda. Un barril. Y ahora es cuando lo exploto, ¿verdad? Cuando ya había matado a todos. Qué imbécil. Ay, había usado el botiquín. Qué mamada. Ay, es que lo uso inconscientemente cuando grabo. Yo no lo quiero usar, pero cuando grabo ya automáticamente lo usa. Sí, porque hay que tocar el enter para que se guarde, si no, no se guarda. Ok, voló la mierda, lol. Tomen esto. Pinche zombies. A la mierda y a la mierda. Tú también, y ahora el sectario, perfecto, que masacre. Qué bonito, mueran ustedes, putos. Ahí están los dos. Aquí no se puede entrar. ¿Qué tal aquí? Ay, araña puta, muere. Bueno, este mapa yo creo que sí, lo podemos terminar. No es un mapa largo. Y para la próxima dejamos... ¡Uy! Dejamos el mapa del castillo. Es posible que nos lleve dos partes. Por lo que recuerdo, era gigante ese mapa. Así que chicos, es posible que el mapa del castillo, que es el último mapa de la guía. Así es. Ok, radio. Radio averiada. Bueno, el último mapa del castillo lo dejamos para la siguiente edición. Pero es posible que nos lleve dos partes. Yo recuerdo que era muy grande. ¡Uy! Perfecto, nos alertaron. Mejor, los alerto después. ¿Se puede entrar acá? Ay no, está muy arriesgado. No, de hecho no hay nada ya. A ver. Ay no, ya era... Bueno. A ver. ¡Mierda! No, de hecho va a ser muy difícil que pueda entrar. A ver. Ok, me parece que sí hay algo. Uy, uy, uy. ¡Qué mamadas! Me parece que sí hay algo. A ver. No es que sea un tramposo ni nada. Pero solamente quiero ver si hay algo. No, no hay nada. A la mierda. Puse el poder de inmortalidad. Pero solamente para fijarme ahí a ver si había algo. A ver, me lo saqué al poder, ¿verdad? Sí. LOL. Mierdas. Uy. Bueno, ahora sí, dejemos de hacer estupideces. Y muere. A la mierda. Ok, una mano, what the fuck. ¿Cómo no me agarró la idiota? ¿Ustedes no explotan? Ay no. Ok, sí explotan. ¿Por qué no explotaron entonces? Barriles de mierda. Aquí que no hay nada. Ay, estúpido, me quemé de gratis. Ahí no puedo entrar. Luego me sigo pensando, ¿cómo no me agarró esa mano que está bien tarada? Tenía... Estaba servido para que me agarren, ni siquiera la vi. Ok. Bueno, fue simplemente suerte. Ah, qué pedo. Necesito conseguir otra llave. Debe haber algo interesante por acá. No, ahí no puedo entrar, de plano. Aquí no hay nada. Aquí hay un botiquín. Perfecto. Botiquín. Eso sí es interesante. Pero necesito una llave o algo más. Algo debe haber acá. No puede estar vacío. Las llaves últimamente siempre vienen estando ocultitas. Así que hay que revisar bien todo. Ajá, me parece que está allá abajo la llave. Pero ¿cómo voy ahí? No recuerdo. ¿Aquí qué hay? ¿No hay nada? No puede ser que aquí no haya nada. De hecho sí, no hay nada, qué raro. Es un área así simplemente para visitar y nada más. Nada interesante. Ajá. Ay, no mames, ya me tengo que estar demorando. Ok, ¿se puede subir? Ah, no, no se puede. Por un momento pensé que sí. Tomo balas. Tomo más balas. Y vuelvo a subir, pero qué pedo. Este es raro, tengo que tener alguna llave más, tendría que tener ahorita. Ay, estúpido, me atoré. Por aquí bajo el agua, algo debe haber. Ay no, aquí estaba la llave. Eso había, pero ya la agarré. Era la llave de fuego. Pues bueno, aquí en el principio yo ya no creo que haya nada. A ver, uy. ¿Por qué tengo esa... maldita manía de alargar inútilmente las cosas? Y esto lo estoy alargando como un idiota. No se abre, obviamente. Ajá, ¿dónde está? Me parece que era por acá que estaba esa llave. Llave troll. ¿Dónde chingados era? Ah, ok, me parece que era aquí adentro. Ajá, aquí era. Esto se baja... ¿Cómo diablos hice para entrar? No sé. A ver, creo que la puedo tomar así. De hecho creo que la única manera de tomarla, hay que subir acá. A ver. ¡Lol! ¿No se puede subir? Ok. Bueno, le tengo la llave, es lo importante. Me parece que era así que se tomaba. Pero qué cosa tan rara, ¿cómo se va a tomar así? Uno piensa. Qué extraño, la verdad. No hay... Ah, me parece que era con algo de esto. Ay, sí, era eso. Bueno, ya saben cómo es la manera correcta de hacerlo. No es necesario brincar ahí. Lol, yo brinqué como un idiota. Me metí de prepo, pero... Era así la manera correcta, tocando eso. Uy. Vamos a explotar la mina esta de mierda. O bueno, ese sector. ¿Qué pedo? ¿Por qué los otros lo explotaron? Si están al lado. What the fuck? ¿Qué cosa tan rara? ¿Cómo lo van a explotar si están al lado? O sea que... Ay. ¿Será un secreto esto? Parecía. Explota, mierda. Ahí está. Otro ojito. ¿Qué manera de poner ojitos en este mapa? Eso le hace perder dificultad y mucho. Pero bueno, mejor. ¿Qué me quejo? Luego parece que me quejara de que está fácil. Pues mejor, cabrón. Tantos mapas difíciles que hay en este juego. Creo que mucho mejor si está fácil algún día. Vamos a matar esas pirañas jodidas. A la mierda contigo. Y a la mierda contigo. ¡Lol! ¡Otro ojito! ¡Qué pedo! ¿Cómo tantos? Bueno. Generosidad de los creadores. Por fin algo de generosidad de parte de ellos. Porque por lo general no ponen mucha vida que digamos. Perfecto, se vino un pendejo. Ahora falta el otro. Muere. O bueno, vete a la mierda o lo que sea. Ya estás muerto, eres un fantasma. Simplemente deja de joder, eso. Muere. Ay, ¿por qué le digo muere? ¡Ah! Qué estúpido. Bueno, me tengo que acordar que dejé un ojito ahí. Para cuando lo necesite. ¿Y qué vi ahí adentro? ¿Hay algo? Ah, un muñequito vudú. Con razón me pareció ver algo, pero no lo necesito. ¿Qué tengo ahorita? Llave araña. Ajá. Entremos por acá. ¡Puto! Ok, qué increíble que no me destacó HP con esto. Mamonen, mierda. Por puto, igual tengo el ojito, no me interesa mucho perder HP. Tomen, hay que arriesgar un poco. Muere. ¡Oh, no le doy! Por fin se murió. Vamos, muere, no te agaches. ¿Qué te pasa? Cuando se agachan esquivan más los ataques. Es decir, le hago menos daño. Sí le doy, pero le hago menos daño. Y eso me jode. Muere, murciélago asqueroso. Ay, mierda, me están hablando el teléfono otra vez. ¿Por qué me están tanto hablando el teléfono últimamente? Ay, no sé, pero qué carajo. Qué manera de interrumpirme. Bueno, ya... Y bueno, continuamos. Por suerte no me demoré mucho. Así que bueno, seguimos. Ok, qué bonito efecto de cascada. Muy bueno. Aquí se puede sumergir, ¿no? Tú mueres. Perfecto. No debo olvidarme del ojito. Uy, ahí si me caigo me da la mierda. Ah, ya me acordé que había un secreto acá, pero me parece que no se podía tomar. Ay, ya sé lo que pasa aquí. Te caes, pero... creo que tomé otro ojito también. ¿Cómo hago para volver a subir? Esa es la cagada. ¿Aquí qué? ¿Ya me da la mierda? Ok, sí, me da la mierda. ¿Pero qué secreto tan fail? ¿Cómo van a poner ahí donde no, ya no se puede volver a subir? Ah, no, encima ni siquiera creo que era secreto. Sí, miren, no hay manera de volver a subir. Si me muevo mucho me da la mierda, así que... Ok, ¿ahí qué? ¿Qué es eso? Una especie de recoveco, pero nada, creo que ni siquiera cuenta como secreto, así que me vale una puta mierda esa cosa. Qué cosa tan rara, ¿cómo hacen eso los creadores? O sea, ¿quién va a tomar eso si después no vas a poder volver a subir? Eso me parece medio ilógico. Tenía que haber pensado en el regreso también. ¡Guate! ¡Ay! Seré imbécil, ¿no? Lo siento, creadores. Yo soy el estúpido, no ustedes. LOL. Pero qué cagada ir tocando eso y se subía. Los creadores no tienen ningún problema, soy yo, el pendejo que habla antes de tiempo. Ay, qué pendejo de mi parte, pero bueno. Miren qué llave tengo ahorita, la llave ojo. No recuerdo dónde había que colocarla. Y ya ni me acuerdo dónde dejé el ojito. Ah, era donde estaban los fantasmas. Y aquí la llave ojo. Y sí, al final completamos este mapa, ¿quién lo diría? Yo pensé que no íbamos a tener tiempo, pero sí, tuvimos. Tal vez extienda un poquitito el video, pero no tanto tampoco. Y aquí ya en la, sí, ya en la salida. Bueno, para que no se quede forever alone, creo que voy a tomar el ojito. Tú no te abres, ¿no? No, no te abres. Y con ese carrito nos vamos directo a el mapa del castillo, el último mapa de la guía. Wow, chicos, ya se termina la guía, qué nostalgia. Bueno, esto ya lo dije muchas veces, ¿no? Nostalgia, pero por otro lado, qué bueno de terminar otro proyecto aquí en YouTube. Qué bueno, qué bien se siente. Pinche balde. Aquí era el ojito. No te quedes solito, te llevo. ¡Tómalo! Ay, no, no lo puedo tomar, tengo 200 de... Ah, yo pensé que lo podía tomar como quiera. No es como la Soul Spear del Doom, que como quiera la puedes tomar, aunque tengas 200 de HP. Aquí no se puede. ¿Qué estafa? Bueno, te quedarás forever alone. Lo lamento por ese ojito. Pero bueno, nos vamos. Y bueno, ahora sí, ha sido todo por esta edición. Muchas gracias por ver. Nos veremos en la próxima parte. Que... ¡Ay! Había dos secretos, mamadas. ¡Ay! No mames. Bueno, no nos ha ido mal. Y bueno, ya saben, yo no me regreso cuando me faltan secretos. Pero bueno. Castillo, el último mapa. Así es, y miren, entramos en este carrito. Y bueno, este mapa lo dejaremos para la próxima edición. Muchas gracias por ver, un gran saludo a todos mis amigos, suscriptores, números, gente que ve mis videos. Gracias. Y la próxima edición va a ser en el último mapa. No sé si vaya a ser la última parte, la que viene, ya que el mapa que sigue es grandísimo, por lo que recuerdo. Pero si no es la última, es la penúltima a huevo. Así que nos veremos en la próxima edición, ya casi acabamos la guía. Y nos veremos hasta la próxima. Recuerden visitar también el canal de Monster Condo, ganador de... el concurso que hice aquí en YouTube. Él fue el ganador y por eso recomiendo su canal y lo dejaré en la descripción del video. Ahora sí, nos veremos hasta otra. No se olviden de darle like si les gustó, suscribirse si les gustan mis demás videos y no se olviden de seguir recomendándome a toda la gente que conozcan, amigos, familiares, etcétera, para así podamos seguir creciendo cada vez más en YouTube. En fin, hasta otra, nos veremos en la siguiente parte, espero que les haya gustado y nos veremos ya casi en el final de Blood. Tan siquiera queda un mapa, así que ya se termina Blood. Qué logro realmente, qué gran logro. Pero bueno, hasta otra, adiós.